Hola, bona tarda, benvinguts. En nom de la Fundació Congrés Català de Salut Mental els donem la benvinguda a la presentació d'aquest llibre Hablando Claro de la professora Moncrief. -Mon Només volia fer menció a quatre coses del que m'han interessat del llibre de la professora Moncrief. Um, jo crec que és un llibre valent, que és un llibre necessari, que a mi almenys m'ha reconciliat amb els especialistes en psicofarmacologia perquè estic acostumat a llegir coses, textes o llibres o aportacions des de la psicofarmacologia que em semblen en general un mer eh, assaig de fer una, una parafernàlia pseudocientífica sense cap mena d'interès i més aviat eh, adreçada a vendre un producte més que fer ciència. Ella parla d'un concepte clau en el llibre, que ens suposo que ens farem referència al llarg d'aquesta taula, que és el de passar d'un model centrat en, el, en la malaltia a passar un model centrat en el fàrmac. Ella us farà una explicació sobre això, però trobo que és un, és un, un punt clau per donar un tom a, a la manera d'utilitzar els el psicofàrmacs, o el que ella proposa. Ella fa un, una presentació dels grans grups de psicofàrmacs. Um, intento medir les paraules perquè ella fa molt dèmfasi en com, com, com utilitzar les paraules, inclús per descriure els medicaments que fem servir. I um, jo crec que també és un encert del llibre. Estem en un moment en què hem de uh, fer una lluita perquè les paraules vulguin dir allò que significa no allò que alguns volen que signifiquin o volen fer veure que signifiquen. Aleshores parla de, si no recordo malament, un capítol està dedicat als neurolèptics, un altre als inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina, un altre als benzodiazepines, un altre als optimitzants. Eh? I finalment n'hi ha un, que els recomano especialment, que és el penúltim, que explica estratègies per deixar de prendre tractaments farmacològics, psicofàrmacs adreçat tant a persones que prenen psicofàrmacs com a aquelles que les prescriuen. Només agrair-li a la doctora Moncrief que hagi fet el llibre. Ja li dic que crec que és molt necessari i està, i està molt, molt bé que es faci des d'un punt de vista no doctrinal, sinó des d'un punt de vista d'anàlisi científica del que s'està dient. Ara li, eh, li demano que que ens dirigeix unes paraules, el professor Laporte. El professor Laporte és el director de la Fundació Institut Català de Farmacologia, un especialista mundial en farmacologia. En primer lloc, muchas gràcies per la invitació a l'editorial i al doctor Tizón. En segon lloc, muchas gràcies a l'autora la per escriure aquest llibre. És... Realmente un libro muy clarificador, escrito en un lenguaje muy riguroso, médico riguroso, o diría científico riguroso, pero a la vez muy entendible para los que sean profanos en la materia de la evaluación de fármacos o del papel de los fármacos en la enfermedad. Me he ayudado con un comentario que ha hecho el doctor Valdecasas, que tiene un blog muy bueno en cuestiones de psiquiatría. Y esta mañana ha distribuido un comentario precisamente sobre el libro de la doctora Moncrief. Y le ha añadido algunos comentarios míos. Él habla de cómo en el libro se explica de manera muy sencilla cómo la serotonina no es la fuente de felicidad ni la depresión depende de la serotonina, cómo todo esto es una explicación demasiado simplona, incluso más que simplista o cómo la esquizofrenia no se explica por un exceso de dopamina, o cómo no es ineludiblemente necesario el tratamiento farmacológico precoz de la psicosis, o cómo no se ha demostrado que en cada recaída de psicosis haya deterioro neurológico. Al contrario, cita unos trabajos que sugieren, si no con seguridad, pero sugieren... Que los antipsicóticos pueden tener un efecto tóxico a largo plazo sobre el cerebro. Además, me parece que es brillante el capítulo dedicado a la autonomía del paciente, a e invitar a la gente, a cualquier paciente, a cualquier persona, a tomar decisiones sobre su propio tratamiento. Es admirable. Bueno, todo esto en un mundo rodeado de los mercaderes, que son los que venden enfermedades. Y las etiquetan para vender mejor sus eh, lacayos, que son los expertos, líderes de opinión y tal, a sueldo, a buen sueldo, que no dejan de repetir que el emperador está vestido y muy bien vestido cuando todos vemos que el emperador está desnudo, que la enfermedad está bien definida, que hay que tratarla, que el fármaco es eficaz, que no produce efectos indeseados. Y que promueve una cultura en la que la tecnología en general y el psicofármaco en particular sustituye la palabra, la palabra como medio terapéutico. Y todo esto en un mundo en el que se ha invitado a la gente, a la población, a llevar el malestar al médico y a medicalizar el malestar. Y el malestar es malestar, no es bienestar, no es agradable por definición. Pero como todos sabemos, la tristeza no es una enfermedad, es una reacción saludable. La ansiedad no es una enfermedad, es una reacción saludable. Lo que puede ser patológico y molesto es la repetición o la sostenibilidad del estrés, la ansiedad, etc. Bien, yo quería llevar un poco el agua a mi molino y citar algunos efectos indeseados que se citan más de pasada en el libro porque hablan de... Sobre todo de efectos indeseados neurológicos y psiquiátricos, lo que llamamos los efectos neuropsiquiátricos. Pero los psicofármacos producen muchos otros efectos que tienen una incidencia muy importante sobre los indicadores de salud de la población. Yo dirijo un centro, como ha dicho el doctor Clusa, que, entre otras cosas, es el Centro de Farmacovigilancia de Cataluña, que trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Salud con el Instituto Catalán de la Salud, y tenemos acceso a datos de consumo, de prescripción, de personas tratadas y demás. Solo por dar algunos datos. En Cataluña, un 8% de la población, es decir, 584.000 personas, retiran mensualmente medicación a, a hipnosedante de benzodiazepinas y demás a, para tomar, naturalmente. Hay 511.000 personas tratadas con antidepresivos. Tenemos a casi un 10% de la población y más de un 10% de la población adulta con depresión, según criterios de lo que se llama convencionalmente en medicina más cuantitativista depresión grave. Tenemos 110.000 personas tratadas con antipsicóticos. Hay gente que cuando les dices estas cifras te dicen... No es posible, los psiquiatras no prescriben tanto. Es que no los prescriben solo los psiquiatras. Los psiquiatras prescriben muy poca parte de estos medicamentos. Estos fármacos son prescritos mayoritariamente por médicos de familia, por médicos que atienden a residencias de ancianos, etc. Que está creciendo de manera alarmante el consumo de antipsicóticos y también de antidepresivos en niños y adolescentes. Un meta-análisis de ensayos clínicos que me parece que recordar que cita la doctora Moncrief, eh, habla de que los antidepresivos en los niños, lejos de inhibir la tendencia al suicidio, aumentan la ideación y el comportamiento suicida. Y además lo aumentan mucho, porque aumentan de 1% con placebo a doble ciego a 3,5%, casi 4%. Esto, en Cataluña, calculamos que tenemos por lo menos 5.000 menores de 18 años tratados con estos antidepresivos. Estamos, como centro de farmacovigilancia, comenzando a contar las víctimas de los medicamentos. Había consenso hasta hace dos años que los efectos indeseados de los medicamentos son la cuarta causa de muerte detrás del infarto, el cáncer y el accidente vascular cerebral. Los datos de 2013 de Estados Unidos y del Reino Unido ya los sitúan como tercera causa de muerte por encima del y nos interesa como prioridad saber si esto es cierto de qué se está muriendo la gente. No crean que no he intentado hablar con las autoridades de salud para decirles hay que buscar una estrategia para contarle esto a la población y a los médicos. Y algo se hace, pero es claro que es insuficiente. Somos en este momento el primer país consumidor del mundo de hipnosedantes. Somos el segundo consumidor de antidepresivos detrás de, anti, de Estados Unidos. Y no sé qué, qué sitio llevamos en el consumo de antipsicóticos. Pero sí que les puedo decir que se ha multiplicado por nueve desde el año 2000. No han aumentado la psicosis en nueve veces desde el año 2000. Seguro que no. Como ven, es necesario reflexionar sobre la prescripción que estamos haciendo, que creo que es el esfuerzo que hace la profesora Moncrief con su libro. Ahora, seguidamente, el profesor Tizón uh, tiene preparado también para nosotros una, su intervención. Yo me voy a centrar en aspectos más teóricos ya que las partes pragmáticas han sido tratadas por ellos y van a ser mucho más tratadas por la doctora Moncrief. A nivel teórico la situación de esta psiquiatría y de esta psicopatología en general que desde hace muchos años yo llamo biologista es una situación de encrucijada en este momento. La psiquiatría oficialista como especialidad médica que es, ha intentado justificar sus técnicas mediante una equiparación de la psicosis y en general de todos los trastornos mentales y el sufrimiento humano con enfermedad y enfermedades del cerebro o desequilibrios electroquímicos del cerebro para convertir algo que yo creo que como psiquiatras, yo soy psiquiatra, eh, tenemos que decirlo también no son enfermedades no son en, y menos eh, enfermedades médicas pero es que además no son sino trastornos no corresponden al estudio de la psiquiatría sino al estudio de la psicopatología que es una parte de la psicología no de la medicina y por eso se ha perdido en parte en la medicina el estudio psicopatológico el resultado es ese modelo que yo llamo el modelo televisivo porque sale continuamente en televisión unidimensional de toma enfermedad un fármaco, que es un modelo de no pensamiento, de pensamiento unidimensional. Y de paso se deja totalmente fuera todas otras perspectivas de la práctica y de la terapia, desde las populares, por supuesto. Todavía entre el 40 y el 60% de lo que se hace por nuestra salud lo hacemos con sistemas folk, con sistemas populares, afortunadamente. Se deja por fuera de esta orientación todo lo rehabilitador, lo redecuador, lo fisioterapéutico, las medicinas alternativas, etc. Los neurolépticos, y aquí yo me voy a poner en plan suave porque lo creo así, son muy necesarios en, en la psiquiatría actual, pero dentro de tratamientos integrados. Fuera de tratamientos integrados pueden convertirse, igual que otros psicofármacos, en un auténtico peligro algo para justificar la inclusión de este libro dentro de nuestra colección que como ustedes saben se llama Psicopatología y psicoterapia de la psicosis que va por el volumen 17 y antes de final de año llegaremos al 19 lleno de textos en este sentido que estamos hablando de sobre todo especialistas internacionales. Hemos metido este libro de la doctora Moncrief que como ustedes saben es eh, profesora en el University College of London, es adem, psicofarmacóloga, in, investiga en psicofarmacología, pero también hace psiquiatría clínica. Hemos incluido este libro de psicofarmacología ge general ¿por qué? Esta es la primera razón, la que estábamos hablando, porque a nuestros pacientes con psicosis se le dan todos los psicofármacos. Son los <laughs> únicos pacientes que reciben de todo el arsenal, nunca mejor dicho, del arsenal que es un término militar y guerrero. Eh, terapéutico hoy en día, todos los fármacos que ha dicho el doctor Laporte y que ha dicho David previamente. ¿no? La segunda razón es porque en el campo de la burbuja farmacológica, que no es solo psicofarmacológica, aquí otra vez van a creer ustedes que estoy conciliador, no. La burbuja farmacológica de la medicina actual es mucho más amplia que la psicofarmacológica, solo que la psicofarmacológica es un ejemplo paradigmático, a mi entender, de la burbuja. Por ejemplo, el uso combinado de varios psicofármacos es común en nuestro país sin que no se hayan investigado las interacciones ni siquiera farmacológicas, muchas veces, de esos psicofármacos. La aplicación de los psicofármacos en la infancia es otra de las repercusiones enormes que han hablado varios de mis compañeros, por ejemplo, en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y en su abuso de diagnóstico y el abuso de eh, tratamiento, que a mi entender es una de las barbaridades sanitarias, no digo otra palabra, barbaridad sanitaria más extendida en el momento actual todo eso eh, en un sentido de favorecer no la industria farmacológica en general sino lo que los compañeros de la asociación ISPS a la que pertenecemos tanto Joana Moncrief como yo la International Society for the Psychological and Psychosocial Treatment of Schizophrenia and other Psychosis ISPS <laughs> es <mes> <laughs> es, <mes> <laughs> es <mes> <laughs> esta asociación preferimos hablar de Big Pharma una cosa es la industria farmacológica y otra cosa es Bifarma, que son las empresas farmacológicas que pasan por encima de todo criterio ético y todo criterio técnico con tal de conseguir determinados beneficios. No son todas. La tercera razón de, para incluir un libro de psicofarmacología general eh, es que, sin embargo, es lo que estábamos diciendo precisamente, eh, que eh, algunos pensamos que el uso de los psicofármacos sigue siendo un sistema útil, es una técnica, pero solo una técnica pero una técnica que seguramente durará como poco decenios y posiblemente más. Claro, no los psicofármacos tal como se usan. Yo recuerdo una época en la que la OMS recomendaba, creo recordar, seis psicofármacos. Decía, psicofármacos indispensables. Aquello pasó a la historia y no hemos vuelto a saber nada por el estilo. ¿no? Para imponer este modelo, sin embargo, la uh, psiquiatría oficialista ha utilizado o, o se ha guiado por una idea de que las enfermedades, supuestas enfermedades cerebrales de esa supuesta psiquiatría, son similares al modelo patofisiológico. Y ahí hay otro error técnico y teórico importantísimo porque en medicina hay poquísimas enfermedades que estén causadas por una sola causa. Prácticamente eso no existe. Las enfermedades del de la, resto de la medicina... Son el resultado de la interacción de factores genéticos, epigenéticos, intra y extrapersonales, individuales, familiares, grupales y sociales. Y ese es el resultado de la enfermedad. Enfermedades monocausales son bastante difíciles de encontrar y, sin embargo, es el modelo que nos están vendiendo: es un modelo médico ochocentista, con un modelo epistemológico eh, ochocentista también, en el mejor de los casos. ¿no? Porque lo que sí existen los, los antipsicóticos son entes virtuales creados por la fantasía comercial como los antidepresivos, entes virtuales. Mientras lo que sí existen son los neurolépticos, que es el nombre que escogieron en la década del 50 del siglo pasado, producen neurolepsis, otra vez el griego, que significa apoderarse del sistema nervioso, tranquilización mayor uh -huh. que decía el doctor Clusa. Ahora bien, si pensamos en neurolepsis en sedación mayor, entenderíamos mejor algunos de los efectos beneficiosos de esos fármacos y algunos de sus mal llamados efectos secundarios, que no son efectos secundarios, sino que son efectos directos de la intoxicación del sistema nervioso. Por eso pensábamos que era un libro útil y una orientación útil para abrir en nuestra colección y también para... Intentar poner coto al tratamiento que yo llamo unidimensional y antidemocrático de gran parte de nuestros pacientes que quieran lo que quieran lo único que reciben son psicofármacos la inmensa mayoría y más en el imperio de, las, de lo que llamamos psiquiatría para pobres que es en lo que sin darnos cuenta estamos colaborando y estamos trabajando al menos démonos cuenta que estamos trabajando en psiquiatría para pobres o a sus servicios van los médicos los hijos de los médicos los hijos del señor botín los hijos o oh, esos dónde van? ¿A qué, ¿A qué especialidades y qué tipo de tratamientos? ¿De verdad tienen solo un tratamiento unidimensional y antidemocrático? Bien, para terminar, pensábamos que era muy útil este choque de realismo para la psiquiatría actual, que nosotros aportamos esta pequeña cosa, la doctora Moncrief mucho más y hay otras muchas personas que están trabajando en este mismo sentido, sobre todo para deslindar lo que es la fe y la mercadotecnia, que es lo que guía la práctica psiquiátrica actual, de los conocimientos científicos y técnicos de la psicofarmacología y de la farmacología, que es algo diferente. No verlo así es caer en una especie de, como decía Francisco de Goya y Lucientes, el sueño de la razón produce monstruos. Bueno, pues no ver así la, la situación actual, a, a mi entender, es un poco dejarnos entre el engaño, la ilusión y la delusión. En el sentido británico del, termo, del término, es, el, es decir, el delirio y el autoengaño. Para terminar con un poco de humor, con el libro de Joanna Moncrief y espero que con toda la colección 3P, deseamos aproximarle a estudios, documentos y reflexiones para replantearse muchos de los aspectos de lo que yo llamo nuestra delusión psiquiátrica farmacológicamente inducida. Muchas gracias. First of all, um, several people mentioned how um, Dr. Ramon Laporte actually, Laporte actually mainly, the increase in use of drugs for mental health problems, which has occurred over the last 10 or 20 years. Dr. Laporte ya mencionado lo que ha ocurrido en los últimos 10, 20 años, este uso mayor eh, de fármacos para los problemas mentales. So this is a graph showing that the use of antidepressants in the U.K. has increased four times since the early 1990s.: This es un graph that demuestra el use de of los antidepresivos que ha aumentado cuatro veces desde principios de los'. in el Reino Unido. And there have been also increases, not quite so dramatic. But there have also been increases in the use of antipsychotic drugs and benzodiazepines and in fact almost any class of drugs for mental health problems the use has gone up. Y de hecho lo mismo ocurre con casi todos los fármacos uh, para problemas mentales ha habido un aumento del consumo de estos fármacos ya sean antipsicóticos las benzos So one of the reasons I believe that there has been such an increase in the use of drugs over the last few years is because of the message that has come from pharma. One of the los motivos por los cuales creo que ha habido este gran aumento en estos últimos años es por los mensajes que provienen de la industria farmacéutica. And this message is the idea that the drugs are needed to balance out, to rectify, an underlying chemical imbalance. Ese desequilibrio químico. So the model I'm proposing suggests that el que that the drugs are working by inducing Rather than correcting an underlying abnormality, the drugs are in fact themselves altering the way that the brain works. So, when a psychiatric drug has some beneficial effects, this is because the altered state that the drug creates helps to suppress or reduce or obscure. The underlying distress or the underlying, um, disturbance. Cuando hay un fármaco psiquiátrico que funciona, eso no es porque corrige, sino porque en realidad suprime o digamos que aplaca ese trastorno subyacente. Quiero subrayarlo de nuevo porque creo que en psiquiatría esto se ha olvidado. that the drugs that we use are psychoactive substances. Los fármacos que utilizamos son sustancias psicoactivas. So they, they in the same way that alcohol and cocaine and other recreational drugs affect the brain. Es como el alcohol o la cocaína o otras drogas que alteran el cerebro. These drugs affect the brain and alter the way that people think and, pe and, and the emotions that people have. Estos so before the 1950s, drugs are understood according to the drug-centred model. Eh, antes de 1950, 1950s, to the model centrado on los fármacos, estos fármacos se entendían como they are understood as they are understood according to the sort of effects that they produce. Se entienden según el tipo de efecto que producen. And so they were classified fairly crudely simply as sedatives or stimulants. Y se clasificaban grosso modo como sedantes o estimulantes.

is that there was no evidence for this change in thinking. Pero hubiera este cambio de pensamiento. What is really striking when you look at the literature of this period is that there wasn't even really any discussion about the way that the drugs worked. Lo que era sorprendente si se analiza la literatura de este periodo es que ni siquiera había debate about how funcionaban estos fármacos. The Simplemente el modelo centrado en la enfermedad fue el que acabó dominando y la gente se olvidó de que hubiera alguna otra manera de entender el tratamiento. Lo primero que tengo que decir en cuanto a pruebas, Is that the majority of evidence about drug treatment comes from placebo controlled trials? Es que la mayoría provienen de ensayos placebo controlados. It is these trials that have supposedly established that psychiatric drugs are effective. eficaces. But placebo controlled trials cannot establish that a drug acts on a disease. Other evidence that might establish whether drugs have a disease centered effect includes if we knew the underlying pathology, the underlying mechanism of mental disorders. Otras pruebas la patología de la enfermedad, explicando la acción del fármaco. But the is that we don't. Pero el caso es que no, no, no lo sabemos. We have some like the of Tenemos algunas hipótesis, como por ejemplo la serotonina con la depresión and the, and the of o la hipótesis de la dopamina con la esquizofrenia. But when you look at the evidence for these, it's very inadequate and really there is no consistent evidence that, that these abnormalities are behind the symptoms of depression or schizophrenia. But when we las the pruebas, they really are not constant and inadequate. What about antidepressants? ¿Y qué ocurre con los First of all, as you may know, if you look at all the studies of antidepressants compared to placebo, including unpublished studies. In primer lugar, si incluimos todos los estudios, incluyendo aquellos que no se han publicado, que comparan antidepresivos con placebo, the difference between the antidepressant and placebo is very, very small. Vemos and que la diferencia entre los antidepresivos y el placebo es minúscula. And probably not clinically significant. Probablemente no clínicamente significativa and lots and lots of other sorts of drugs have been shown to be equally effective as good as antidepressants in studies of people with depression y a the drug centered model is suggesting that drugs may be useful but through their direct psychoactive effects El modelo centrado en el fármaco sugiere que los fármacos pueden ser útiles eh, con, si tenemos en cuenta su efecto directo de efecto psicoactivos. que estos efectos psicoactivos pueden ayudar a reducir o incluso eliminar estos síntomas. But we must also remember the placebo effect and that, that is very substantial.

if those effects will outweigh the adverse the negative effects pues si van a contrarrestar los efectos negativos los adversos and we need to think about whether there might be other ways of achieving the effect that we might want to achieve y tenemos que pensar si hay otras maneras de conseguir el efecto que queremos conseguir i just want to talk about the anti there's psychoactive effects of antidepressants ahora quería hablar sobre los efectos psicoactivos de los antidepresivos these are very difficult. That there is almost nothing in the psychiatric literature about these effects. It's muy difícil porque casi no hay nada en la literatura psiquiátrica sobre el efecto de estos fármacos. But if you look at what people are saying who have taken these drugs, these are the sorts of effects they describe. But si tomamos como referencia lo que nos cuenta la gente que toma estos fármacos, pues este es el tipo de efectos que describen. They, are, they don't seem to be as strong psychoactive drugs as the antipsychotics. but they also seem to induce a state of lethargy and emotional suppression. and some people describe it as an emotional disengagement, a feeling of just not being quite in touch. Emotionally in the same way Hay gente before. que lo describe como un desapego emocional, como que no estuvieran tan en contacto con las emociones como antes. And some people, people, also get these of and Hay gente, sobre todo entre los más jóvenes, que describen afectos de sentirse agitados. Uh, And this seems to be associated with sometimes with increased suicidal thoughts. Y esto parece estar relacionado a veces con un aumento de pensamientos de ideas suicidas. But with antidepressants I cannot really see why effects like that would be useful in someone with depression. Pero con los uh, with the anti Antidepressant. with, antide with antidepressants con los yes. antidepresivos no veo como con alguien que tiene depresión efectos de este tipo podrían ser beneficiosos para ellos.

we should explain that the drug affects the way that people think and the way that people feel. Deberíamos explicar que el fármaco tiene un efecto sobre cómo se siente y piensa uno. But we're not quite sure in what ways because we haven't done much research on it. Pero no sabemos exactamente cómo, de qué formas, porque no hay mucha investigación al respecto but we think that it will make you feel a bit lethargic a bit drowsy pero pensamos que te sentirás pues como un poco en letargo it may suppress your emotions quizá puede incluso suprimir tus emociones which some people who are deeply depressed may find appealing y bueno gente que sufre una depresión profunda puede gustarles esta idea and it's very likely to Reduce your libido and interfere with your sex life. Y tenemos que decirles que hay una alta probabilidad que tenga un impacto en su libido y en su vida sexual. Entonces, una vez explicado todo esto, es cuando hay que preguntarle al paciente si están dispuestos a tomar ese fármaco. So just to conclude, a modo de conclusión. the reason this is important Todo esto es is because the disease-centered model of drug action, which is the standard model, as i think jorge was saying, it's not very often made explicit, but it does underlie, it does underpin all conventional psychiatric practice. Pues, eh, como Jorge ya más o menos decía, no queda de manera explícita, pero sí que está subyacente en toda, la, en toda nuestra práctica psiquiátrica. And the drug, the, the y el modelo centrado en la enfermedad da por sentado que tomar un fármaco es algo bueno. Because of course, if you have, if there is something wrong with your brain, if there is an imbalance, and the drug can help rectify it. Porque por supuesto, si tienes un desequilibrio en tu cerebro, hay algo que no va bien en tu mente y el fármaco puede corregirlo, pues eso va a ser beneficioso. En si con el modelo centrado en el fármaco asume que tomar un fármaco es algo malo. Because there's always the potential for harm if you take. A, a, a chemical that affects and the body. Porque siempre hay un potencial de dañarse, de recibir un daño si tomas un fármaco que altera, que afecta al cuerpo. That doesn't mean that they should never be used. Esto no significa que nunca deben tomarse, pero significa que hay que ir con mucho cuidado a la hora de tomarlos. To y They will do more good than harm. Y tenemos que estar bien seguros que van a ser más, van a ser más beneficiosos que perjudiciales. Okay, and I'll leave it there and I'd really y lo questions. dejo aquí. Thank Muchísimas gracias. Much. gracias. Espero las preguntas.